antes, yo les preguntaba en el arranque del programa si creían en los ovnis, ¿no? Sí. A ver, una cosa me parece a mí, ¿no? Ahora le vamos a preguntar a quien sabe, quien ha estudiado este tema. Una cosa me imagino es si creemos en los ovnis, objetos voladores no identificados, o si creemos en, no sé, uno dice los marcianos por ponerle un lugar de residencia, claro. Marte. Pero yo también pienso en Marte, ¿no? Claro. Como que vienen puede ahí. Ser venusino también, de Venus, qué claro. sé yo, no sé, no tengo de ni idea. De Júpiter, de Neptuno. Exactamente. Bueno, vamos a preguntarle a alguien que sabe de esto, ¿no? Dante Franch, que es ufólogo y estudia este fenómeno ovni. ¿Qué tal, Dante? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Mucho gusto estar acá con ustedes compartiendo este momento. Igualmente, igualmente. Bueno, a ver, ¿existen los ovnis y los marcianos, los extraterrestres? Bueno, existen lo que se llama naves provenientes de otros mundos, que también se conoce con el término de ovni, como objeto volador no identificado. Sí. Esto ha sido observado desde tiempos inmemoriales por las antiguas culturas, han dejado registro en las piedras, en los grabados antiguos, y en la era moderna, más o menos allá desde los años 40 y tanto, comenzó como una especie de oleada que se hizo mucho más extensiva a través de una caída de una nave en Rocco en 1947, y luego empieza una era un poquito de ocultamiento, hasta que ya hace 4 años atrás el New York Times publica el video que ustedes están viendo en este momento. Sí. Este es un video filmado por la Fuerza Armada de la Marina norteamericana, por aviones ultra sofisticados, aviones con la mejor tecnología actual que puede tener la humanidad de la Tierra, y lo dan a conocer como un hecho realmente extraordinario, haber filmado estas naves. En ese instante, que lo que están viendo ahora, el objeto genera un movimiento, los pilotos lo dicen, lo comentan, lo tienen enfocado con los sistemas que serían para detectar aviones furtivos, esos son sistemas para misiles, ahí está girando. Sí, bueno, wow. Los pilotos en ese instante a los gritos diciendo lo que estaba pasando. Y bueno, dan a conocer esto, primero un poquito entre bambalinas, lo da New York Times, y ha ocurrido que ahora, en mayo, hace pocos días, la Marina norteamericana afirma, dice que sí, que estos videos fueron grabados y filmados por ellos, que son videos verdaderos. Entonces, esto nos abre un abanico de posibilidades, entre otras que felizmente se esté dando a conocer, a divulgar, la real existencia de estas naves que han sido ya vistas, observadas, filmadas por los norteamericanos, por los rusos, por los europeos, y acá en América también en muchísimos casos y muchísimos lados. Ahora, es una... A ver, yo pregunto desde... Yo creo en que esto existe, ¿no? Que hay vida en otros planetas, ¿no? Y sobre todo de los ovnis. Pero también me hago la pregunta, ¿no? Para seguir creyendo o no, que es una necesidad creer que hay algo en otro planeta viviendo para no sentirnos solos en este universo. Bueno, mira, cada uno lo puede tomar de una forma distinta. Hay gente que no le importa lo más mínimo si hay o no hay vida extraterrestre. Y hay otros que a lo mejor sí les interesa un poco más. De cualquier forma, esto va más allá de lo que puede interesarnos a nosotros. Estos seres existen, han observado vida inteligente, base carbono, en un planeta con una biodiversidad extraordinaria, y se han acercado a estudiarlo, pero ya lo dije, que no desde hoy, sino desde hace miles de años, están los dibujos, los grabados, las estructuras, los platillos, hechos en oro. ¿Pero por qué no se muestran? ¿Por qué no se pudo sacar una fotografía claro. de algún, no sé, ser extraterrestre caminando, flotando o lo que sea, más allá de las películas, ¿no? Que todo surge en base a la imaginación. Bueno, no. Vos fijate, estos videos que acabamos de ver, que son 3, de 50, 60 años de estudio de esto, imagínate el material que hay. Yo ahí les di una foto a la producción
que son de ahora, de mayo, en la Estación Orbital Internacional, naves Habano, nodrizas, fotografiadas desde la Estación Orbital. O sea, que existe una gran cantidad de material. No, pero digo, seres extraterrestres que... en la Tierra, no hay una foto. No, claro. No hay una fotografía así de naves espaciales, presuntamente. Pero digo, que bajen. De figuras extraterrestres, ¿no? Hay fotos sacadas donde han aparecido siluetas, seres, de pronto no a lo mejor como una foto tomada entre nosotros, porque hay una serie de variables que aparentemente estos seres cumplen, que es de no generar una especie de shock que podría producir para muchos, primero las diferencias físicas, porque hay seres que pueden ser muy distintos a nosotros, para lo cual nosotros tener como un estado de paz. Ahí están la foto que les he brindado esta tarde. Ahí están naves nodrizas, naves de 200 kilómetros, fotografiadas. Abajo hay nubes, o sea, las personas ven nubes y la nave está arriba. Esto está filmado desde el espacio. Pero volviendo a las tipologías, eso es una cantidad de ovnis aparecidos en la Casa Blanca hace ya más de 50 años. Esto filmado, ahí está el logo de la NASA. Estos son las cápsulas Aurora, Géminis. O sea, el proceso de acercamiento de ellos creo que es para no generar ninguna especie de trauma o aquello que Hollywood nos mostró. Ahora, Dante, nos deben estar estudiando. Claro, también es una posibilidad que nos estén estudiando. Bueno, Dante, ahora, usted, por todo lo que usted viene trabajando e investigando, ¿tiene una idea de cómo son físicamente? Sí, claro que sí. ¿Y cómo son? Mira, en estas dos semanas estoy dando conferencias virtuales, porque evidentemente estamos todos en esta situación. Y dos semanas seguidas di tipologías extraterrestres, en donde se dan tipologías en base a la descripción, uno. Sí. Que sería la descripción, por ejemplo, este caso de la película de Spielberg, en donde Hanekan, uno de los grandes estudiosos del fenómeno OVNI, da las tipologías extraterrestres y Spielberg las hace similares. Macrocéfalos, cabeza grande, cuerpo pequeño, que van llevando al hombre adentro de la nave. Un ejemplo. Naves luminosas que se acercan, que son de lejos una gran luz y al acercarse son oscuras. Bueno, esto es fenomenología, pero casuística, que sería lo que da de resultante el estudio de las tipologías, cómo son y del tipo de naves que utilizan. Claro, perdón que lo interrumpí. No, decía que esta característica, por ejemplo, el macrocéfalo, serían seres de una cabeza mucho más grande que la nuestra, ojos pequeños, de baja estatura en algún caso, pero hay otras tipologías que de pronto son más parecidas a nosotros, seres altos, de pelo largo, características nórdicas. Sí. Hay otras tipologías que no se le ve el rostro, usan como una especie de escafandra, entonces vos solo ves la estructura, pero no ves el ser dentro. Y son muy variables las tipologías que han sido descritas por testigos vivenciales o fotografiadas. Hay casos de fotos tomadas, pero ya les digo, no esperen de pronto una foto como vos y yo podemos sacar. Claro, obvio. Entonces, primero, es cierto lo que dicen que en la NASA hay seres extraterrestres, claro. Sí, el cuerpo, o no sé, la figura, ¿no? De uno de estos personajes. Sí. Bueno, hay un caso que ha sido quizás... Miren, ahora se cumple dentro de poquito un nuevo aniversario, que es la caída de esa nave famosa en Roswell. Claro. Que fue en 1947, que es lo que vos haces referencia. Sí. Cuando esa nave cae, ¿qué encuentran? Cuerpos adentro, muertos, porque parece que por un accidente o por un derribo la nave cae. Entonces, ¿qué pasa? Las primeras 48 horas, la propia militares norteamericanos salen a decir que había caído un OVNI y que habían encontrado cuerpos de seres dentro. Pasadas las 48 horas, dan vuelta atrás y empiezan a decir que no, que fue un globo sonda, que eran muñecos, y esto y el otro, y empieza la era del ocultamiento del fenómeno OVNI, que creo que hace ya 3, 4, 5 años están intentando liberar.
Pero es verdad, hay cuerpos que han rescatado de esa nave, los han estudiado, sí. Por lo que ha trascendido de muchas personas que han estudiado dentro de ese lugar, se denomina Área 51, y personas que han descrito que tienen características físicas distintas, el estómago es distinto, hay menos órgano, no tienen aparentemente reproductor sexual, o sea, hay una serie de variables en esas estructuras que sí. Se han podido estudiar. Y Dante, de todas las figuras que han surgido en la cinematografía, ¿cuál cree usted que es la más cercana a la fisonomía de un ET o de un ser extraterrestre? Bueno, dentro de lo que es estadística, los seres pequeños de cabeza grande, llamados macrocéfalos, sí. Es la que más cantidad de observaciones hubo. ¿Como ET? O, ¿una cosa así? ¿O no? Claro, el ET era distinto, ¿viste? Tenía otra forma sí. Quizás más bonita, más agradable. Sí, para los chicos. Claro, el ser macrocéfalo en sí es más duro, es más como parecería más distante, pero de cualquier manera son seres que tienen una evolución tremenda respecto a nosotros. Son seres que viajan por el universo cuando nosotros sí. apenas podemos llegar a la luna. ¿Sabe por qué le digo? ¿Sabe por qué le digo? Porque yo recuerdo la película Encuentros cercanos del tercer tipo, que fue una película que marcó también un gran hito en la cinematografía. Y justo estamos viendo, en estos momentos estamos ahí justamente acompañando esa película, en donde se sugería la figura, ahí están, claro. Está la figura siempre a trasluz, ¿no es cierto? O contraluz. Exacto. Pero es más o menos como la ha descrito usted, más o menos, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Tal cual. Bueno, esa es la característica típica. Hay otros que no, que ya te digo, tienen pelo, que son más parecidos a nosotros, pero esto sería la característica más ¿Y esos dónde aparecieron? ¿Quién los vio? ¿O dónde? A los que tienen pelo, porque yo la verdad que siempre. Yo digamos, me los imaginé siempre como los estamos claro. viendo. El único ET que conocemos con pelo es Alf. ¿No es cierto? Que también decía que venía de Melmac, ¿no? Sí, Melmac, sí, venía ahí. Claro, ¿dónde se conocieron esos con cabello o con aspecto nórdico? Bueno, esas tipologías se denominan en algún caso pleyadianas, porque según las transmisiones de aquellos que los vieron, son seres provenientes de las estrellas Taygeto o Maya del sistema de las Pléyades. Hay seres de la estrella Vega que también tienen pelo, pero las observaciones o la única foto que hay, que es de la Universidad de Pavia en Italia, se los ve con una especie de casco blanco, entonces no se le alcanza a ver el cabello en sí mismo. Sí. Y después hay descripciones de personas que las han descrito. Y hay un caso de una foto tomada por un matrimonio acá de Capital Federal, de Buenos Aires, que se toma en el Uritorco, donde también aparece un ser en la subida del Uritorco y se ve que tiene cabello, pero tiene cabeza bastante más grande, pero no es pelado, sino que tiene como una entrada de cabello profundo. ¿Pero esa foto se publicó en algún lugar? Porque yo no la he visto nunca. No, yo le he pasado en alguna conferencia, sí. Pero el matrimonio este no quiere publicarla porque Internet es una gran apertura de cosas reales e irreales. Y ellos no quieren que se desvirtúe aquello por lo cual lo permitió fotografiarlo. Disculpame, continúa. No, digo que a mí me pasó con seres luminosos, que yo fotografío también ahí cerca de Capilla del Monte, en sí. Quebrada de la Luna, y cuando lo publiqué por internet hace como 10, 15 años, después aparecía por todos lados, con otro lugar que fueron sacadas, con otros motivos por el cual aparecieron, ¿viste? Entonces después saqué todo, y bueno, cuando yo doy una conferencia que es virtual, pero está ahí, y le estoy explicando, y está mi voz detrás, y de pronto está el logo de dónde fue tomada, bueno, esa claro. Es una cosa. Claro. Y otro detalle, ¿sabés cuál es? A mí me han invitado a congresos mundiales, donde han estado eminencias, como Stanton Friedman, que ahora falleció hace poco, no sé, de lo que se te puedan ocurrir del jet set de esta temática. Y bueno, vos lo presentás el material ahí. Cuando vos presentás el material en un congreso mundial, es como un sello de agua. Mm. Entonces nadie puede venir a decir después que es una foto de otro lado, claro, que claro, esto, claro, que otro. Claro.
Entonces, Dante, hay mucho que yo resguardo en lo personal de Internet. ¿Dónde, y dónde, por lo que usted estudió durante tanto tiempo y demás, dónde creen que hay vida? ¿En qué planeta? ¿Se sabe o tienen alguna idea? Bueno, mira, lo que se ha ido, podemos llamar, estudiando, sabiendo, en base a las experiencias de contacto y la experiencia de recepciones de información, te digo, en la Luna, base Framauro, donde está el cráter Framauro, ahí es donde el Apolo 13 quiere llegar y no lo permite. Hay en la cara oculta de la Luna, que seguramente vos fijate, ¿no? Tanta foto de la Luna, ¿dónde están las fotos de la cara oculta? Entonces alguien me puede decir, no, porque es oscura. No, no es oscura. Cuando vos de acá ves la Luna oscura, del otro lado le pega la luz del Sol. Entonces, bueno, hay mucha ocultación de esto, pero en el Framauro se han podido fotografiar hasta hangares. Yo tengo una revista, que ahora no la tengo acá a mano, que se llama UFO, la visita extraterrestre, publicada en Italia, donde el astronauta Mitchell da esa fotografía y fueron publicadas a nivel mundial. Claro. O sea, no es algo oculto. Lo que pasa es que, bueno, estuvimos en una era de ocultamiento que creo que despacito que se va corriendo una cortina para que todo esto vaya saliendo a la luz. Claro, después, pero últimamente, en los últimos años, en las últimas décadas, no se conocieron más imágenes que las que estamos viendo, digamos. No. Bueno, ahora ocurre una cosa que es bastante interesante, que creo que está generando la apertura de los expedientes. ¿Cuál es? La estación orbital tiene cámaras hacia adelante, hacia el costado, hacia la Tierra y a veces rotan hacia atrás. Y son cámaras online. Claro. Vos podés googlear, Estación Orbital Internacional, cámara, y ingresás y vas viendo, va. Bueno, ahí es donde están apareciendo, se ponen para la foto, se dejan filmar, se dejan fotografiar. Hay una que yo pasé ahora también, que es en el Sol, que las tomó las ondas estéreo y SO que están alrededor del Sol, y se ven también las naves nodrizas como acercándose a la Tierra. Entonces, bueno, pienso que por este tema, que es la gran apertura de información y la posibilidad que hoy tenemos en todo el mundo de estar interconectados, los estudiosos, los investigadores y las personas que le ocurren cosas. Porque vos fíjate, cuánta gente, a mí me han llamado de tantas entrevistas, de que buscan ver la cantidad de entrevistas, entonces la gente te llama, te busca por el nombre, te dice, a mí me pasó tal cosa, yo vi tal otra, claro, cuentan, me aportan fotos. Cuentan experiencias de cada uno que hayan visto, les pareció ver y demás también. Fotos, bueno, el hecho este de la pandemia ha hecho que, por ejemplo, muchos aviones no transiten por el cielo de distintos países, se haya frenado un poco la aeronavegación. Eso tal vez, de alguna manera, pueda provocar, no digo provocar, pero digo que se pueda observar un poco más si hay o no sobrevuelos como pasa de objetos voladores. Pasó en los ríos, que se pueden con ver. Con los animales. Es que los barcos tienen mucha menos transitabilidad en los ríos. Los peces pero por eso, han dominado la escena que deberían haber dominado siempre. Lo hemos visto en Venecia, por ejemplo, que el agua está clara. Sí. Que seguramente, claro... El río Paraná, inclusive, también. Exacto. Entonces, seguramente, lo que dice Javier es, claro, debe estar como más despejado la posibilidad de verlos. Bueno, justamente, Andrea, Victoria, Javier, miren, pasó algo. Con esta cuarentena, que se ha limpiado la atmósfera, se redujo el smog, el cielo está más cristalino, es como que hay otra visibilidad. Bueno, hubo bastante confusión, ¿saben con qué? Con Venus. ¿Por cuando qué? Aparecía mucha gente, hasta aparte gente amiga, gente que de pronto está conectada, que escucha los programas de radio que tengo, que hablo de estos temas. Entonces, decía, miren, hay algo brillante en el cielo que aparece a tal hora y después se va apagando, es Venus. Sí, cuando Venus se levanta, se ve con más brillo y después se va como reduciendo el brillo. Claro. Hubo casos de confusión, sí. Hubo casos de confusión, ¿saben con qué? Con el SpaceX, que eran esos satélites de Murdoch que hacían como una hilera. Ah, también, sí. Sí, en el sur del Gran Buenos Aires, inclusive también habían visto eso y decían que, bueno, puede ser este objeto volador. Claro, toda la gente creía que era una flotilla de platos voladores. Exacto. No, pero ¿qué ocurrió? Esto es interesante. Aparte de eso,
eso generó más gente mirando. Entonces sí hubo observaciones que no era ni Júpiter, ni Venus, ni los satélites de Starlink. Entonces en esta cuarentena a nivel mundial hubo muchos casos de personas de distintos países que me enviaron fotografías de otros objetos luminosos que no eran estos que estamos hablando. ¿Por qué? Porque hubo mayor cantidad de gente tratando de mirar a ver si veía algo. Claro, claro, claro. Entonces claro. Aumentó la casuística. Dante, lo último. Sí. ¿Cuál es la serie que más le ha gustado vinculada al tema extraterrestre? A mí personalmente me gustó, porque hubo pocas, Encuentros Cercanos, sí. Una, IT, una, y Cocoon, que sí. Hubo dos. Sí. Bueno, a mí me gustó Cocoon 1, en el sentido de esos seres que venían a ayudar a la gente mayor, y se contactaban y los curaban, incluso en algunos casos se los llevaron. Por motivos propios que ellos quisieron irse. Claro, pero esas son películas, pero por ejemplo Los Invasores también. Es una serie también de los años 60, Expedientes 70, X, ¿no? Expedientes X también. También, los X-Files, ¿no? Claro. Exactamente. Los Invasores que eran como lo que se llama alienígenas. Alienígenas. Claro, y que tenían el dedito, que uno la serie, ¿no? Que tenían el dedito separado, chiquitito. Y que después cuando se morían se desintegraban. Claro, bueno, ese es un poquito Hollywood, pero hay un detalle que acá recién nombraron, que es los Expedientes X. Sí. Los Expedientes X no se hicieron en base a alguien que se ponía a escribir e inventar. Se hicieron en base a cantidad increíble de avistamientos y de casos que se estudiaron. Y en base a eso desarrollaron después lo que sería un poquito... Expedientes secretos. Claro, etcétera, etcétera. Bien. Pero bueno, pensemos, 4 películas de los seres extraterrestres buenos y 200 con los que vienen a invadir la Tierra, hacernos puré, comernos. Bueno, eso es Hollywood. La realidad del fenómeno OVNI son estos seres que no nos hacen ningún daño, que nos observan, nos estudian y están esperando que la humanidad a lo mejor algún día crezca, que evolucione, porque ellos van a estar ahí de cualquier manera. Bien. Bueno, Dante, ¿vos querés agregarle algo más? No, quería preguntarle que está es que es bueno el mensaje que él está dando, pero yo le pregunto, ¿conviven con nosotros? Como decía Fabio Serpa. Fabio Serpa tiene razón. Hay marcianos entre la gente, claro. La canción de Calamaro. ¿Conviven? ¿Nosotros no lo estamos viendo o los vemos? Ellos sí nos ven y nosotros no. Ahí existe esto, que se llaman observadores impersonales. Hay seres que pueden ser muy parecidos a nosotros, que están in situ, observando, estudiando nuestra humanidad, no se dan a conocer, no van a decir que son extraterrestres, no dan conferencias de estos temas, no son personas públicas, pero puede haber observadores impersonales. La mejor forma de estudiar el territorio a una determinada civilización, a una determinada especie, como hacen los antropólogos, como hacen los zoólogos. Como espías del más allá. Acá en el estudio tenemos un par, me parece. ¿Y qué cabeza de la no soy una? Sí, son observadores, muy observadores. Bueno, Dante, le agradecemos mucho esta charla. Yo les agradezco a ustedes y tienen mi sitio web, que es Dante Francia, ahí están todas las redes. Pueden escribirme y puedo enviarles material a la audiencia y a ustedes un agradecimiento de corazón. ¿Cómo es la red social suya o el mail para comunicarse? Sí, es www.dantefranch.com.ar o @dantefranch o Encuentro Cósmico en mi canal de YouTube. Encuentro Cósmico en YouTube, perfecto. Bueno, ahí estamos poniendo justamente una de las redes sociales, dantefranch.com.ar. ¿Sí? Dante, le mandamos un abrazo grande, Gracias. Gracias, hasta luego. Bueno. Interesante, ¿no? Porque es que Andrea está preocupada porque, además de que es muy interesante, a vos te apareció un ovni abajo una maceta en tu casa. Claro, ¿te acordás cuando yo mostré y era como un muñequito de... Era igual. Era como un ET. Era igual. No lo tenés acá, ¿no? ¿Lo tenés en la...? Ah, la foto sí, creo que no la... Era igual y aparte la maceta no tenía esa imagen. O sea, no es que había... No, era una maceta... Levantó y la... Lisa. La gremu que tenía... Sí. No, pero bueno. Fue un mensaje del más allá para Andrea, me parece. Andrea, te viene a buscar en cualquier momento. No,
fuera de broma, para mí, nosotros estamos conviviendo. Yo creo en que hay vida en otros planetas. Yo también. Ahora, ¿por qué no se muestran? ¿Son tan fuleros que no se muestran? No, para mí nos tienen miedo también. Porque nos, lo que dijo Dante, nos están estudiando. En realidad tendría que tener miedo si vienen a vivir con nosotros. Pero imagínate que cae una... Soñemos. Aterriza una nave. ¿En la Argentina? Sí, aterriza una. ¿Qué hacemos con los muñecos que salen de ahí? Depende, ¿no vamos a querer secuestrar para que nos cuenten todo? Depende de dónde bajen y en qué barrio bajen. Si bajan en un barrio complicado, lo chorean de acá a Marte. Olvídate. En una época normal, si no lo agarra un piquete, en la ciudad es tremendo. ¿Y después qué harían acá? Pero nosotros, ¿qué haríamos con ellos? Chicos, imagínate, lo tendría. Lo tenés ahí sentadito que te cuente todo. Porque sí. Además, no, pero es verdad, porque si yo lo que dice Dante es que nos están estudiando ahora. ¿Para qué me da temor? Yo creo que no nos entienden. Siguen estudiando y me dicen, no puedo creer, mirá. Vení, le deben decir a otro marciano. No deben entender nada. Vení, porque este mundo es una joda. No sabés lo que están haciendo, destruyéndolo. En la película Wall-E, ¿se acuerdan ustedes del dibujito ese? Bueno, baja un marciano, qué sé yo, de una nave. No, ¿y con qué se carga él? ¿De energía? Sí, con una plantita, que era un ser vivo, que era lo único que aparentemente había quedado, digamos. Viste que muchas veces las teorías de extraterrestres buscan vida, pero vida natural, ¿no? Vida, en este caso, de seres humanos que se comen a los humanos y todo bueno, eso. Bueno, los aviones que han desaparecido y que nunca... Triángulo de las Bermudas. No encontraron nunca un rastro de nada, ni de los barcos que desaparecen. Y la verdad es que... Sí. Bueno, llama Fabio mucho Serpa la atención. Ha contado, cuando él vivía, ha contado que lo han abducido. Abducido. ¿Quién dijo? Hay más de tres que se fueron de la casa, salieron y volvieron 3 días después y le dijeron a la mujer. No. Me agarraron los marcianos y me dijeron que si vos te enojás, me agarraron otra vez y me llevaron otra vez. Eso fue lo que contaron varios. Está dentro de la NASA. ¿En la NASA? ¿En los X-Files? Sí, está eso. Tengamos respeto. Yo tengo respeto. No, yo también les tengo respeto. Yo creo, dije. Yo también. Digo porque, no sé. Pero que vengan. Que vengan a ponerse acá también. Que vengan. Es muy fácil, de arriba, mirar todo de arriba y se ríen. No. Que vengan acá y pongan la ¿cuántos entran en esa nave que mide 200 kilómetros? Dijo que mide la nave. Una de ellas. 200 ahora. Kilómetros. Y no le pueden sacar la foto. El tema es... Nuestro productor está enojado porque dice que quiere una foto del extraterrestre. ¿Qué cráneo fue el que dibujó eso, el que hizo las películas? Chicos, esto es una realidad. Evidentemente, mira, ahora estoy más crédula, porque evidentemente todo lo que se ha mostrado en cine, en series, todo eso... Debe haber salido de estas investigaciones. Pregunto, y ahora los que están en el espacio, que se fueron hace unos días con el... SpaceX. Ese. ¿No ven cosas también? ¿No pueden ver cosas? Deben ver. Eso, podrían llegar. Ahí sí. Bueno. Tenemos eso de... Yo veía cuando era chico, el Capitán Escarlata.